Buenas noches. Buenas noches. No sé si me están escuchando. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Sí, Bueno. buenas noches. Fíjense que no había tenido como esto de la sala de espera, pero ahora no sé por qué nos apareció, pero ok, entonces por eso yo saludaba y no contestaban, entonces dije yo, ¿qué pasó acá? Y fíjense que ahorita, perdón, pero mi cámara no me la está detectando. Solo voy a hacer una prueba, la voy a desconectar y voy a ver si conectándola de nuevo. Ay, fíjense que no me está reconociendo la cámara. El compañero nos, un compañero nos escribió en el grupo lo que podíamos hacer, mas ahorita no tengo tiempo de hacer eso. Así que bueno, mil disculpas. En este momento no me está reconociendo la cámara. Solo pues, vamos a ver, aquí tenemos. Solo sí, pues, confirmar que en efecto, pues, me están escuchando, ¿verdad? Eso, pues, al final, sí es importante que todos tengamos la cámara encendida. Yo les pido disculpas por esta vez, pero a todos ustedes los que puedan tener su cámara encendida, o sea, deberíamos todos estar con cámaras activas. Por supuesto que yo me voy a reportar con inglés corporativo, ¿verdad? Ya hice una captura. Y pues para que ellos también vean el error que se me presenta de mi parte, ¿verdad? Licenciada, Sí, dígame. en cuanto al audio, sí se le escucha perfectamente bien. Excelente, gracias. Bien, entonces lastimosamente voy a tener que estar así. Y pues vamos a desarrollar nuestros contenidos, ¿verdad? Inglés corporativo, pues nos sugiere esa temática. A ver, voy a hacer una captura porque no debería yo tener una sala de espera, pero ahorita la estoy teniendo, así que esto también lo vamos a reportar. Ok. Bien. Anoche pues estuvimos viendo, nos quedamos, ¿verdad? Casi que solo iniciamos unas indicaciones que les compartí al grupo de WhatsApp.
Y entendí, bueno, por lo menos en la clase de anoche, ya por lo menos un compañero había avanzado mucho y entendí que este día también pudieron avanzar algunos. Más quiero dejar algunas cosas, explicar algunas cosas para que vayamos viendo la diferencia. Vamos a ver. Okay. Voy a mostrarles el libro en el que estamos desarrollando el ejercicio y si alguno de ustedes en el desarrollo presentó alguna duda, pues puede ya sea preguntar, compartir su experiencia, ¿verdad? Puede participar si así lo desea. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Bien, se puede gracias. ver. Gracias por confirmarme. Me siento bien incómoda por esta cuestión de la cámara. Pero vamos a seguir nuestro desarrollo. Bien, recuerden, ¿verdad? Si algún participante, pues, quisiera, si desarrolló las indicaciones o si quiere compartir, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a continuar porque aquí ya teníamos la explicación de por qué algunos números están alineados a la derecha, otros a la izquierda y otros tienen esta representación. Estábamos viendo que en la celda vemos este contenido y que en la barra de fórmulas, pues hay otro contenido, así lo percibimos como si fuera diferente, pero en realidad es el mismo número de una manera representada diferente. Este es un número grande y aquí lo muestra como número exponencial, precisamente por ser un número grande. La E como significa exponente y el más 13 que hay. 13 números después del punto. Íbamos entonces ingresando los números negativos. Y según las indicaciones, yo aquí las voy siguiendo en la celda A5. En la celda A6 vamos a escribir el número entre paréntesis. 2950. Y cuando presiono Enter, Excel interpreta los números entre paréntesis como números negativos. Luego, tenemos en la celda A7, vamos a escribir un 12%. Luego, en la celda A8. A ver, ahí tenemos un micrófono que está activo. Lo vamos a silenciar, compañero, ya lo silencia. En la celda A8. Ingresaremos 12,7%, 12,7%. Vea la alineación. ¿Qué tendría que hacer? Alguien que me diga, ¿qué tendría que hacer para que ese número me aparezca un número como tal? ¿Qué tendría que hacer? Cambiar la coma por el punto, dicen. Exactamente, cambiar la coma por el punto, porque ya habíamos hablado un poco de esto, que
Nosotros usualmente estamos más acostumbrados al punto decimal, pero algunas veces en algunas configuraciones de equipo, pues se puede trabajar con una coma decimal. Entonces, en este caso, yo le voy a cambiar a punto si yo quiero que ese número quede representado como número. Luego, en la celda A9, vamos a escribir 1.200 euros. Cuando son moneda, digamos que en nuestro caso es dólar. Entonces, a ver, estamos admitiendo aquí a otros compañeros. Entonces, digamos que algunas veces funciona, dependiendo, y eso lo vamos a ver ya en la clase de mañana correspondería ir viendo los formatos de celda. Algunas veces, si yo escribo el signo de dólar, algunas veces funciona o lo escribo al inicio. Va a depender. Miren que allí funcionó. Yo lo escribí y automáticamente me lo convirtió. Si ustedes ven esta parte de aquí, me lo convirtió automáticamente a moneda. Si yo necesito convertir ese número a euros, quizás no convertir porque no está actuando como conversor, sino que solo presentación de datos, pues aquí en la flecha que está en este signo de dólar, yo puedo cambiar a euro en el caso de que lo necesitemos así. El siguiente ingreso en la A10, vamos a escribir 12 entre 12. Y lo vamos a dejar así para que usted se dé cuenta cómo es que a veces Excel automáticamente toma un formato. Excel ha interpretado como que si yo quise escribir 12 de diciembre. Aquí yo lo puedo mover. Si yo no quiero que se muestre así, porque no es una fecha, aquí en estos tipos, en estos formatos de número, yo puedo cambiarle y ponerle general, por ejemplo. Me ha dejado un número, me lo sigue interpretando como fecha. Y eso igual, ¿verdad? Ya vamos a ver que algunas veces escribimos una fecha y Excel nos pone un número que él cuenta desde el año 1900. Desde el año 1900 para Excel ha sido el día 1. Entonces, si yo pongo un 12 de diciembre, pues él dice es el día 45.272, según las interpretaciones del programa. Entonces yo acá le puedo cambiar, por ejemplo, ponerle número. Mire, aquí está la muestra de todas maneras. Si yo lo quiero como número, si lo quiero como fecha corta, si lo quiero como fecha larga. Vea, yo he ingresado un 12-12, ¿verdad? Entonces me lo interpretó así. Le voy a presionar un control Z. Y al hablar de control Z, vamos a hablar también de los atajos de teclado que corresponden para este día. Y ya vamos a hablar de eso también. Voy a dejar ese ingreso de dato así, intencionalmente. Así lo voy a dejar, el ingreso de A10. Más adelante, dice, ¿cómo es que podríamos resolver ese problema? Dice, ingresemos, ya no ingresemos el 12 entre 12, sino que nos dice la explicación de las indicaciones. Escriba un 0, un espacio, 12 entre 12, enter. Entonces, automáticamente, vea que hoy Excel nos ha puesto un formato que dice fracción. Entonces él de una vez, bueno, un 12 entre 12 es un 1.
Entonces, cuando queramos que realmente sean números y no interpretados como fechas, pues hacemos el ingreso de esa manera. Luego en A11 dice, ahora escriba. Queremos ingresar un número. 0 espacio 1/3. Vea que nos dejó el 1/3 en el contenido de la celda. En el formato nos ha dejado fracción. Y en la barra de fórmula vemos su representación decimal. Entonces el número es el mismo. 1/3 es lo mismo a tener 0.33. Aquí lo tenemos en la barra de fórmulas. Luego, más adelante, en la celda A12, vamos a escribir 0,12 entre 24, una operación muy parecida a las anteriores. Ya ahorita vamos entendiendo qué sentido tiene escribir un cero antes para indicarle a Excel que es un número el que vamos a ingresar. Entonces la división de 12 entre 24, pues simplificado, un formato de fracción es un medio y en formato decimal lo tenemos en la barra de fórmulas que es un 0.5. Luego, vamos a escribir en la celda. Juan Carlos ha levantado su mano, sí. Me quedó una duda, ¿por qué quedó un espacio al final? Un espacio al final. Sí, porque no quedó marginado completamente a la izquierda la fracción de. Buenísimo. Buena pregunta, la verdad. Tenemos. Fíjese que no le sabría responder con puntualidad. Yo solo creo que es una alineación automática del número y voy a probar. Vamos a ver, aquí tenemos 1/3, 1/2. Voy a escribir, por ejemplo, 1/5, solo por hacer un ejemplo. Y voy a escribir 1 sobre 49. Ajá. Sí. Fíjese que con puntualidad no le podría responder por qué ese espacio. Solo entiendo que es una alineación automática, pero en cuanto yo lo sepa y lo identifique, lo descubra, se lo comparto. Benjamín nos ha levantado su mano. Licenciada, Sí. en la celda A4, Sí. usted puso, bueno, tengo entendido por lo que dijo ayer que el lado derecho son números, el lado izquierdo es texto. Sí. Ok, ahora en la celda 4 usted ha puesto una numeración acompañada de una letra más 13. Yo hice lo mismo, Sí. pero no me ha quedado grabado así como le ha quedado a usted. A mí me ha quedado 1, 2, 3, E más 18. ¿Por qué? Ah, quizás será que usted ingresó más números, será eso, porque contemos estos números, 10, 11, 12, 13, 14 números ingresados tengo yo. ¿Será que usted ingresó más? ¿14 números ingresó? No, yo ingresé solo lo que se le veían ahí a usted. Les decía 1, 2, 3, 4, 7, E más 13. Ah, sí lo ingresó usted y se lo Así lo identificó. ingresé. Y se lo identificó como número. Se identificó, solo quedó 1, 2, 3, E más 18. Ah, ok. 1, 2, 3, 10, 13, Más. 14, 15, 16, 17, 18. Por esto, mire, porque como yo tengo 1.23457, Sí. entonces, después de ese 7. O no, no después de ese 7, sino que después del punto hay 13 números más. Entonces usted dice que a usted solo se le muestra 1 punto, ¿cuánto se le muestra a usted? 1.2 nada. 1.23E18. Ajá. Entonces, si yo cuento esos números, por ejemplo, 13, ¿verdad? 14, 15, 16, 17.
Sí. Son 18 números que no se le están viendo aquí en la celda, pero que en la barra de fórmulas puede verlo. Correcto. Ajá. Sí, entonces. Oh, ahí aparece en la barra de fórmula. Sí, aquí está, mire, no Ah, sé ahí está, si. correcto, ya lo vi. Ajá, ok. Esa era la duda. Sí. De acuerdo, hay dos participantes que han levantado la mano, más todavía no sé quiénes son. Ah, sí, Benjamín, que ya salió de su duda, ¿verdad? Y Juan Carlos. Sí, otra vez. Sí, ajá. Con respecto a lo que la consulta que le hice, Sí. cuando me llamó la atención que cuando usted ingresó otras fracciones, Quiero ver los números. no, pero veo sí, bien. sí quedaron No. alineados a la derecha, menos esas dos no. Entonces, me imagino, o sea, me da la lógica que quizás como un tercio usted lo escribió directamente, en cambio, uno fue un número entero que salió de una fracción. Sí. Y este un medio también es un número que salió de una fracción que usted ingresó, del 1224. Entonces, ¿será que ese espacio nos está indicando de que no es el valor ingresado, sino que es el valor que convirtió el programa? Fíjese que tiene lógica lo que usted me está diciendo y yo estoy probando justamente eso. Este como número entero, creo que a lo mejor. Porque ese usted lo metió como 12 sobre 12. Correcto. Este lo metí como un tercio, ¿verdad? Y este como una fracción. No, ajá, no lo ingresé Ese como medio. lo metió como 12-24, creo. Sí. Y por eso estaba haciendo otra vez la prueba, por ejemplo, de ponerle 24 entre 48. Pero no tenemos esa alineación y tenemos Sí. la misma. La misma, sí. Entonces no da el razonamiento. Sí, fíjese, pero muy curioso, la verdad que voy a explorar más, ¿verdad? Sobre el tema de ese espacio que cabal se nota, ¿verdad? De esa división, porque estoy tratando de hacer como una fracción equivalente, porque esta fracción es equivalente, la de, si allí ingresé 12.24 y yo quiero ingresar 24.48, es un equivalente, pero no pasa lo mismo. Entonces solo quiero salir de otra duda. Entonces son los comportamientos de la celda, pero que no logro ver, fíjese, Juan Carlos parece, que no logro ver, fíjese, porque estoy viendo cuestiones de alineación. Pero al parecer solo en esa celda algo. No, si usted pone 0 espacio 48 sobre 12. Queda un entero también, ¿verdad? O sea que las Ajá. alineaciones son las que todavía, las alineaciones de fracción, ¿verdad? No las he identificado, compañero. Esas Sí, me queda eso. alineaciones. Pero le digo, Licenciada. sí, Andy. Sí, fíjese que yo intenté hace un ratito lo que es poner 0 sobre 5 sobre 25 y me salió lo mismo que aparece un medio. Ajá, ¿y cómo le apareció la alineación? Ya le muestro, espera. Ah, aquí hay un. Ajá, a usted nos está mandando. No, Raquel nos está mandando. Raquel nos está mandando una imagen que le ha quedado igual, ¿verdad, Raquel? Sí, me queda, bueno, yo me he quedado alineado, no sé si a eso se refieren, pero he ido siguiendo las indicaciones conforme usted las mandó. Ajá. Ajá, entonces
¿Alguna particularidad de la celda hay que no he logrado? Ajá, nos mandó Andy la captura. Le quedó como la alineación igual, ¿verdad, Andy? Sí, porque igual, o sea, se puse 0, 5 sobre 25, entonces no sé si tiene que ver porque son múltiplos o algo parecido. Vaya. Fíjese qué buen dato. Yo lo anoto e investigo por qué la diferencia de esas alineaciones, ¿verdad? Porque así a simple vista no logro notarlo. No logro notarlo. Ajá, la No verdad sé si lo es pone que. el programa, licenciada, porque igual a mí, yo me fijé en eso también y lo volví a ingresar y me lo volví a poner exactamente así como se lo alineaba a usted y no entendí por qué. Ajá, cero. Aquí habíamos ingresado 0, 12 entre 24, ¿verdad? Ya habíamos ingresado exactamente un tercio. Ajá, aquí. Y yo sigo probando, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el compañero puso 25 entre 5 y las alineaciones nos quedan diferentes. Vamos a ¿No ver será si. por raíz o no? Por raíz. Fíjese que ahorita quizás yo le mentiría si me voy a decirle un dato que no me consta, ¿verdad? Yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo si le pongo por ejemplo, hasta dos dígitos. Me he ido a los números que eso lo vamos a ver con más claridad mañana, pero voy a hacer esta prueba. Ajá. Fíjense que aprovechando, ven que yo activé, vean en la celda donde estoy, y ven que yo activé este iconito que dice formato de número, este de la flechita pequeñita. Cuando hago clic ahí, ven ese cuadro de diálogo. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces estoy viendo si se trata de esto, porque teníamos aquí hasta un dígito. Esa es la. El formato que nos tenía hasta un dígito. Y vean que la alineación cambia. Voy a revisar esta celda. Esa es la diferencia, miren, que esta celda dice hasta dos dígitos. Son los espacios. Sí tenía un poco de lógica lo que nos decía Juan Carlos, me parece que nos decía esto. Automáticamente Excel asignó dos dígitos acá. Entonces, si yo me voy aquí a un tercio y vuelvo a revisar, me deja un dígito. Y si yo me voy aquí al uno y me voy a revisar nuevamente, me deja dos dígitos. Entonces, son alineaciones automáticas que Excel las coloca acá para que ustedes también, si quieren, lo van probando. No sé si. Logré un poco, porque para mí esto sí así es, ¿verdad? Como no sé si ahora ya les queda, ya se quedan un poco más satisfechos con esta cuestión de la alineación. Para los que tenían la duda, Sí. pues, ya mejor, ya se comprende mejor. Sí, licenciada. Sí, entonces. Para que vayan ustedes viendo que nosotros ni por cerca seleccionamos esto, sino que Excel automáticamente nos da un tipo. Entonces ahí es donde nosotros vemos la diferencia de esos espacios. ¿Verdad? Ahí usted los va experimentando, ¿verdad? Ya después nosotros podríamos formatearlo, ¿verdad? Como queremos. Ah, exactamente. Si bien es cierto, no afecta digamos, las operaciones que vayamos a hacer no las va a afectar, pero sí, ¿verdad? Ustedes pueden ir seleccionando su celda y decir, no, yo quiero que se me muestre un tipo, usted lo mira, usted, me sirve más, por ejemplo, ¿verdad? A ver, hay dos participantes más, tenemos a Andy y a Benjamín nuevamente. Adelante, Andy. Ah, no, disculpe que no le baje. Ah, ok. ¿Y Benjamín tiene otra participación? Sí, licenciada. Sí.
Fíjese de que a mí el formato de Excel que usted tiene ahí no me aparece igual, porque hace unos segundos usted mencionó que nos fuéramos a un cuadrito. Sí. Entonces, bueno, de hecho voy a mandar una foto al grupo Sí. para que vea cómo tengo yo el formato en la laptop. Ah, okay. Y no me aparece así como usted lo tiene. ¿Será Vaya. que no le he activado yo algo? Solo una pregunta. ¿Qué versión de Excel tiene usted? Eso no le sabría decir, licenciada. No, Ah, no, va. no, no. Hágame. Ah, pero estoy viendo que según su foto, fíjese que es bien diferente, Benjamín, Sí. porque según su foto yo estoy viendo que usted está utilizando Excel en línea. Sí. Entonces esa versión es distinta a la versión de escritorio, cuando usted tiene el programa Excel instalado en su computadora, es diferente. Ajá. Entonces la recomendación es, no es que esté mal utilizar el Excel en línea, pero quizás la recomendación para la clase va a ser que utilice mejor el Excel que tiene instalado en su computadora. ¿Lo tiene, Benjamín? Este, Sí, pero hay un problema fíjese que lo ten, para sí, abrirlo. pero sí me daba problema para poder abrirlo. Tenía complicaciones, me pedía bastantes, varias cosas para poder ingresar, contraseñas, PIN, no pasaba de ahí, fíjese. Entonces me descargaron este que estoy utilizando ahorita, pero curiosamente con lo que usted está explicando, estoy viendo que es bien diferente. Pero hagamos una prueba. Sí, es diferente, definitivamente Benjamín va a ser diferente, pero hagamos una prueba, Benjamín. Allí donde dice general, allí donde dice general, aquí en, no sé si ya lo ubicó, vamos Sí, a ver. ahí dice formato de número. Sí. Mire si usted tiene aquí donde dice más formatos de número. Sí, hay más formatos de número. Ah, excelente. Entonces, allí va a llegar. Ahí Tendré. presiona. Allí si no sé. Y me salió formato de número. Dice categoría general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora. Exacto. Y le muestra fracción. Dice, sí, fracción, sí. Ah, pues esa es otra forma de llegar, Benjamín. Le doy a Y aceptar entonces. sí, le puede dar a aceptar. Ajá. Esa es otra forma de llegar a este cuadro de diálogo. O sea, voy a hacer lo mismo que está haciendo, pero tengo que meterme ahí a fracción. Correcto, correcto. Sí, porque aquí las barras sí son distintas, entonces sí va a tener que ir quizás usted ubicando, porque yo sí voy a estar utilizando la versión de escritorio. Sí. Sí, entonces sí va a ser diferente. Vamos a Y tener que ir. para yo poder tener el formato que usted está utilizando, licenciado. Fíjese que no sé si en su trabajo habrá un departamento de sistemas que le pueda ayudar. Sí. Ajá, porque eso le recomendaría, que busque a los técnicos de su trabajo para que le ayuden con eso. Vaya, magnífico. Ajá, de que le diga por favor que le instalen el Office, porque no es que le van a instalar solo Excel, sino que le van a instalar el Office, ¿verdad? Instalar El Office para que Office. pueda tener yo el formato que está utilizando. Sí, de preferencia que sea el 2019, si lo tienen disponible. Office 2019. Office 2019. Sí. De preferencia que sea ese. Ajá. Gracias. Mil disculpas por el tiempo. No tenga pena, Benjamín, realmente estamos para aprender, pues Muy varias cosas, amable, ¿verdad? muy amable, gracias. Sí, Sergio. Buenas noches. Buenas Y noches. tengo una consulta. Sí. Como estamos viendo el trabajo en Excel, Sí. ¿será lo mismo usar una hoja de cálculo
en, en línea, así como lo estaba haciendo el compañero, y también tendrá las mismas funciones LibreOffice. Solo esa consulta. Fíjese que las hojas de cálculo realmente entre todas son bastante similares, solo que hay unas funciones que están como en diferente lugar. Por ejemplo, en la hoja de cálculo de Google, sí le va a mostrar siempre los formatos de número. En LibreOffice igual se las va a mostrar, pero déjeme decirles que no hay ningún parecido como Excel en el escritorio. Tiene muchísimas más herramientas. Es mucho más potente manejar un Excel de escritorio. No que no sirvan las otras, no que no sirva la aplicación de Excel, el Excel Online, el LibreOffice, la hoja de cálculo de Google. Si esa se trabaja, bueno, yo la trabajo muchísimo, la hoja de cálculo de Google, por las ventajas que tiene de trabajar en línea. Entonces, no es una mejor que, bueno, sí, Excel de escritorio es muchísimo mejor, pero no que estas no funcionen. Lo que sí vamos a tener que ir haciendo, si estamos utilizando versiones diferentes, es cómo localizar, porque no van a estar en el mismo lugar. Esa es la diferencia. Van a estar en otro lugar y entonces hay que irlas a buscar. Ay, híjole, y el formato de número, ¿a dónde está en LibreOffice? ¿A dónde está en la hoja de cálculo? Eso es lo que va a cambiar. Entonces, usted puede usarlo, pero sí tiene que ir como localizando dónde está esa función o un parecido. Ajá. Entonces no sé si lo dejo claro o lo dejo con más dudas. No, Lick, está bien, perfecto, yo le agradezco, muchas gracias. Está bien, Sergio, un gusto. Ok. Bien. Bien, entonces espero que el compañero que le dio la curiosidad, una excelente curiosidad, haya quedado satisfecho con lo de las alineaciones de las fracciones. Bien. Continuamos y nos habíamos quedado que en B1, vamos a ver, B1. En B1 vamos a escribir 1 pleca 1, 1 de enero de 1900. Allí no tuvimos problema, vea. Así se ingresan las fechas. Luego tenemos. En la B2 vamos a ingresar la fecha de una manera diferente que también se puede, que sería 12-12-1900, 12 de diciembre de 1900. Y no hay ningún problema. Las fechas se pueden ingresar de las dos maneras. Tenemos en la celda B3 1 de enero de 2000. Y tampoco tuvimos, es muy parecido, ¿verdad? Porque lo que pasa es que ya vamos a llegar a diferenciar entre mes, día y año. Por ejemplo, viene aquí la B4. En la B4 ingrese 12-13-1994. 12-13-1994. Allí, al parecer, hay un problema según la configuración del formato fecha que nosotros tenemos. Ahí hubo un problema porque en la misma indicación nos está diciendo, no hay un mes 13 y por eso no lo reconoció como fecha. Entonces no es que estamos diciendo día 12, mes 13, eso no puede ser, según el formato de fecha que se maneja. Hay fechas que por supuesto ustedes saben que las fechas tienen diferentes formas de presentarse. Pero en este caso de la configuración y el formato no lo acepta. Nos dice, para mí no existe un mes 13 en este ejemplo, en este caso y en esta configuración. Dice Sergio, me imagino que es por el idioma. Exacto, Sergio, exacto. Por eso es. Claro, si ustedes en otras configuraciones lo ingresan así, se lo va a aceptar. Porque hay un mes 12. Día 13, ¿verdad? Sergio levantó su mano. Sí, no, y concuerdo con lo que usted dice, ¿va?
No existe en nuestro idioma español un mes 13, Sí, ¿verdad? exacto. Es por el idioma y en ese formato en el que usted lo introdujo sería formato gringo, formato norteamericano. Exacto. Mes 12 sería diciembre, fecha 13, el año 1994. Va a Cabal. cambiar en esa parte. Cabal, cabal. Entonces, cuando tengan otras instalaciones, como nos decía Sergio, se los va a reconocer sin ningún problema. Bien, en el siguiente tenemos otra fecha que dice, igual nosotros vamos a tener problemas. Si ingresamos un 30 de febrero de 1994, porque para nosotros, bueno, no existe un 30 de febrero, entonces por eso no lo reconoce como fecha. Entonces hablamos de lo mismo, de configuraciones. Bueno, es más, no existe un 30 de febrero. Vamos a B6 y escribimos 12 de mayo. Y vea que toma un formato personalizado. Yo escribí mayo, mas me lo abrevió. Y en la barra de fórmula puedo notar de que yo no escribí 12-5-20-23, sino que automáticamente me ha tomado ese tipo de datos. Luego tenemos que en B7 vamos a introducir 12 de mayo de 1995. Uy, perdón, perdón, solo conecto acá. Disculpen, solo. Okay. B7, 12 de mayo de 1995. Y lo toma como fecha. Vean que como yo escribí el mes, me lo está abreviando. Y aquí en la barra de fórmulas lo tiene solo con números, ¿verdad? Luego, en la celda B8, mayo-1995, igual los está interpretando como fecha, pero que no completa, ¿verdad? Sino que solo mes y año en este caso. En la celda C1, introducimos 02.0. Me lo está interpretando como hora. Juan Carlos, adelante. Con respecto a los formatos de las fechas, Sí. fíjese de que yo me topé una vez con un presupuesto en donde aparecía cierto formato, aparecía 12 de diciembre de 2022. Entonces, al modificar que no era 12, sino que era 13, por decirlo así, ya cuando se hacía la modificación, ya no aparecía el nombre completo del mes, sino que ya aparecía abreviado así en tres, con tres letras. O sea, ¿dónde se puede modificar ese formato? Exacto, es un tema de mañana, pero ahorita se lo Ah, digo. ok. No, pero ahorita se lo digo. Nos vamos a ir aquí, si usted se fija, yo escribo, vaya, nos vamos a ir aquí en el 12 de mayo de 95. Dice, automáticamente Excel nos puso un formato personalizado. Nos vamos a volver a ir aquí, donde dice, o solo rápidamente quiero ver la lista de los formatos. Bien, nos vamos a ir a más formatos de número. Usted ve que aquí automáticamente nosotros no hicimos esto. Yo no me vine aquí a darle personalizada y a seleccionar este tipo. Yo no hice eso. Automáticamente se lo hizo. Entonces vea que aquí hay una letra D, guión, 3Ms, guión, 2Y. Vamos a ver si encuentro otro formato. Pues no lo encuentro. Pero yo puedo hacer esto, mire. Puedo venir aquí y ponerle 4Ms. D-4Ms, 2Y.
Aceptar. Y mire lo que pasa. Ya se nos puso el mes completo. Si yo le coloco no mes de mayo, sino que mes de diciembre, ya me coloca el mes. Y ahí está. Por eso, ahí. Okay. Así es como le aparece. Con 3 M le va a aparecer el mes abreviado y con 4 M le va a aparecer completo. Okay, muchas gracias. Sí. Bien, entonces en C1 vamos a ingresar formato hora, nos ha tomado un formato hora. Y en C2 vamos a ingresar 12:30:12. 12:30:12. Lo tomó como hora. Está bien, ¿verdad? En C3, 22:12, ya en un formato de 24 horas, ¿verdad? Luego dice, en C4 ingrese 10 p.m., 10 espacio p.m. Y perfecto, tenemos un formato hora. En C5 vamos a escribir 10 a.m. sin espacio. Y pues allí, mire que no lo ha tomado como hora, lo ha tomado como un texto normal. Ok, eso dice Excel, eso para mí no es hora, eso para mí es cualquier texto. 10 a.m. Vamos a ingresarlo en C6, lo vamos a ingresar el siguiente, 10 espacio a.m., 10 espacio a.m. Y ahí sí, mire, lo toma como hora. En C7. Vamos a ingresar 1195 11 1195 11. Si les aparece estas almohadillas o numerales o hashtags, que es lo que está de moda ahorita, si les aparece, en realidad son almohadillas, ¿verdad? Así se llaman. Si le aparece eso es porque el ancho de la columna no alcanza para mostrarlo, porque si ven ustedes, yo me ubico en esa celda que me ha mostrado esos numerales. Vea la barra de fórmulas. El dato de la celda no está malo. Me está diciendo que es el 1 de enero del 95 y que es la 1 con 1. Lo que no se sabe es si es tarde o mañana, ¿verdad? ¿Qué hago yo? Usted puede arrastrar, vea este puntero. Es una barra vertical. Y doble flecha horizontal. Puede arrastrarlo manualmente. Si no, puede hacer doble clic. Porque si hace doble clic, automáticamente se le ajusta al contenido de la celda. Entonces ahí está. Tenemos ya mostrado el formato combinado, fecha y hora. Luego tenemos en C8. 12:12:95, 12:30. Vean que automáticamente se ajustó. Entonces ahí nos ha tomado un formato correcto de fecha y hora. En D1 dice que vamos a escribir casa. En D2 vamos a escribir la hoja de cálculo de Excel. En E2, vamos a escribir hombre. Vean, aquí lo que ha pasado es lo mismo que nos ha ocurrido en la columna C. Aquí no se muestra en la celda, pero usted puede notar que en la celda hay más contenido. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Ya sabemos. Nos ubicamos en la línea que separa las letras con ese puntero, doble clic, para que automáticamente se ajuste y ya podamos ver todo el contenido y el contenido que hemos puesto adelante. Luego vamos a escribir en D3. En D3 vamos a escribir grande. En D4
Vamos a escribir, estudiaremos la hoja de cálculo de Excel. Bien, luego vamos a practicar la introducción de fórmulas, porque más adelante vamos a ocupar esto. Esto no lo hemos escrito por simple ejercicio, aunque sí, notamos al escribir esto y esto de que este contenido al parecer tapaba a este, ¿verdad? Entonces, esto ha sido escrito con un objetivo. Entonces, más adelante, en A1, no vamos a borrar lo que tenemos aquí en A1, sino que vamos a presionar en este más, dice hoja nueva, y vamos a presionar para que se nos haga otra hoja. Y hoy sí, tenemos otra A1. Le voy a aumentar el tamaño de la letra para que usted lo aprecie mejor y le voy a dar un poquito más de zoom. En A1, en otra hoja, vamos a escribir igual a 1200 más 12. Fíjese que yo no tengo nada en contra del igual. Simplemente que yo me he acostumbrado tanto que cuando, como siempre que trabajo en Excel, vieran que yo amo los teclados grandes, los que tienen su teclado numérico aparte. Entonces, yo solo con más empiezo las fórmulas. Entonces, me resulta mucho más cómodo, mucho más rápido. Entonces yo escribo 1200 más 12 y pues allí tengo, uy, ¿qué pasó? Pues allí tengo el resultado. Disculpe, con lo que nos acaba de decir, quiere decir de que el igual y el más al principio tienen la misma función. Sí, fíjese. Porque yo de verdad que yo creo que ya me hice ese hábito, que solo con más empiezo, precisamente porque en Excel les recomiendo que solo, o sea, si tienen el teclado numérico aparte, ¿verdad? Algunas veces hay equipos que no lo tienen, me ha tocado ver otros equipos que el teclado es reducido, como las laptops, ¿verdad? Hay laptops que traen, que son grandes, que traen su teclado numérico aparte. Pero si vamos a trabajar en Excel, les recomiendo que usen mejor el teclado numérico, si tienen la oportunidad, ¿verdad? Si no, pues ni modo, nos va a tocar que utilizar los números que están arriba. Entonces, ya sea que usted utilice igual o que utilice más, usted va a tener el mismo resultado. Entonces, vea, tengo el resultado de la suma en A1, pero mire la barra de fórmulas. A pesar de que yo escribí un más, automáticamente Excel se lo convierte en un igual porque Excel así es que ese es mi formato, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo voy a poner. Así que aquí está el igual, ahí está el 1200 más 12, esa es la fórmula y este es el resultado. A continuación, en A2, vamos a escribir igual a 11 menos 10. Enter. Pues ahí está, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Vamos a multiplicar 13 por 2. Vamos a dividir 24 entre 2. Y pues ahí eso ya es como lo básico de Excel, ¿verdad? En A5 dice que vamos a escribir 10 elevado a la 2. Ese sombrerito se llama acento circunflejo y ese lo vamos a colocar en su teclado. Y aquí sí quizás vamos a tener que buscarlo. Vamos a ver si le sale para los que no tengan un te con teclado numérico aparte, lo único que usted tiene que hacer es presionar Alt más 94 para que le salga. Le voy a presentar un teclado para mostrárselo bien.
O no sé si, vaya, en su teclado hay una tecla que se llama Alt, la que tenemos a la izquierda. Y en el teclado numérico 94. Entonces, con Alt presionado más el 94, le va a mostrar ese símbolo de exponenciación. Entonces, esto lo que significa es 10 elevado a la 2. Entonces, 10 al 94 elevado a la 2. Y ahí está el resultado. Ahora, en la celda B1 vamos a hacer una suma de manera diferente. Aquí hemos hecho operaciones, váyase fijando, yo me voy a ir desplazando en las celdas y váyase fijando en la barra de fórmulas que los números que se han ingresado son como números en concreto, constantes, eso es lo que se ha ingresado, constantes, ¿verdad? Valores fijos que no van a cambiar. 1200 más 12, números ya establecidos. Así que en B1 vamos a ingresar una suma diferente. Vamos a ingresar a 1 más a 2. Igual, yo no escribo nada, yo solo me muevo con las flechas a 1. Ahí yo me moví, yo no escribí el A1, o usted puede hacer clic en la celda que quiere sumar. A1 más clic en la celda A2 y allí está nuestra suma. Enter y ya tenemos la suma de sus números. Luego, en la A1 dice que vamos a escribir 1000, o sea que se me va a ir esta suma, pero no importa, voy a escribir 1000. Y vea que como allí ya hay una fórmula, automáticamente cambió. Y esa es la gran ventaja de Excel. Ahora, vamos a escribir la en la celda E1. La. Y vamos a escribir en E2, casa. Luego, vamos a escribir en E3 una concatenación y aquí viene este operador de ampersand, que ese lo encuentra usted con Shift 7. Ver. Uy, a mí me está haciendo otra cosa este teclado. Con Shift 6. Y que de hecho, estamos a 3 minutos. Le voy a compartir un archivo que ni siquiera vimos ahora, pero se lo voy a compartir al finalizar la clase. ¿Verdad? Yo ahorita voy a terminar esto. Al finalizar la clase, yo les voy a compartir un archivo para que usted lo revise. Claro, si le queda tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que, pues en nuestro trabajo, pues en tanta cosa que hacer, que no es que no queramos, sino porque a veces no podemos revisar algo, pero se lo voy a adjuntar. Entonces, vamos al operador de concatenación. Dice, escribe E1 ampersand E12 más E1, Shift 6, hago clic en E2. Y allí pues lo concatena, lo une. Solo que no es el objetivo que aparezca unido, ¿verdad? Porque son dos palabras diferentes. Entonces, en la celda E4, vamos a ver. Uy, esta compu se me está. En la celda E4 vamos a hacer algo diferente. Vamos a concatenar la misma E1, ampersand. Ese es el operador para unir, concatenar. Entonces lo que necesito es un espacio entre palabra y palabra. Entonces para el espacio, Shift 2 para la comilla, espacio, Shift 2 para cerrar, ampersand y el contenido de E2. Enter. Pues ahí ya tengo la casa como debería de verse. Y en E5 tenemos otro ejemplo.
en E5, vamos a escribir que diga la gran casa. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? E1, ampersand. En E1, ampersand. En E1 dice la, ampersand. Comilla, espacio, porque después de la necesito un espacio. Y luego la palabra gran. Y después de gran necesito un espacio, se lo dejo, entre comillas. Porque si no lo pongo entre comillas, me va a dar un error. Unido, concatenado, a E2. Y hemos practicado hasta la concatenación. Yo ya no voy a seguir esta guía. Le voy a enviar lo que correspondía para hoy para que le quede a usted como su registro. Por supuesto, mañana lo vamos a ver. Y mañana vamos a ver un poquito más, porque realmente así pasa y pasa. Excel es tan amplio, que realmente por eso es que nosotros nos llamamos solo facilitadores, porque realmente solo le indicamos el camino, le decimos a dónde están las cosas, pero usted es quien explora, ¿verdad? Más allá, porque el tiempo no nos alcanza para ver completamente todo, pero por lo menos usted ya sabe dónde ubicar las cosas. Así que les agradezco muchísimo y vamos a vernos mañana otra vez a las 9. Mil disculpas nuevamente por la cámara. Yo pues ya mañana tengo que resolver este asunto. Así que gracias y buenas noches. Les veo mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto.